Esta noche en Pites de Calilla estamos con Roberto, el cura de ese año. ¿Cómo estás, Roberto? Bien, amigo. Lo, lo primero, ¿a ti cómo te llamen? ¿Roberto, Robertín, señor cura, párroco? ¿Cómo te llama la gente? Depende, si estoy cerca con un susurro, si estoy lejos a voces, <laughs> pero normalmente Roberto. Y nunca ninguna paisana por allí por ceño ha dicho ¡Ay, madre! ¿Qué pintes tiene el cura nuevo? Sí. ¿Y tú qué dices? Acuérdame que... Al poco de llegar, después de celebrar la misa, al salir, estaba en un grupo de mujeres esperándome a la puerta de la iglesia. Dijeronme, queremos hablar con usted y tal. Dije, Meca, algo, de, algo debía hacer Malia. Y acercáronse y dijeronme, bueno, queríamos decir que estamos muy contentes con usted y tal, porque de primera teníamos y así un poquitín de miedo, porque tiene usted esa pinta hippie. Y de hippie no, yo no ando con sandalias ni con una túnica, y un poquitín de macarra. Dicen, eso, eso, de macarra. Y digo yo, Roberto, además de cura y motero, ¿verdad? Sí. Y si Jesús tuviera que entrar en, en Jerusalén, hoy en día, tanto como tal la cosa, ¿entraría con una burra de ocho y medio, por lo menos? Pues eh, no lo sé, porque tendría que llevar casco y tendría que llevar una buena protección. Y aparte tendrían que quitar los guardarraíles para que no tuviera ningún peligro a la hora de entrar. Andar en moto es un hobby, es una diversión y no obstante yo creo que también el mundo de la moto precisa de, de una presencia pues que les hable de lo que es el sentido de vida cristiano que no es más que lo que vive el montero el compromiso de solidaridad con los otros, el estar atento a las necesidades de los demás. Cuando viajas en moto tú nunca te sientes solo. Siempre que te cruzas con una moto, el que va enfrente te saluda, si paras en una gasolinera siempre tienes amigos nuevos con los que hablar, con los que comentar experiencias. Es un mundo donde funciona mucho la solidaridad, el sentirnos juntos, la camaradería, el compañerismo. Yo creo que no somos está lejos del, del mensaje de Jesús. Y vamos a pasar un poco al al inicio, al principio de todo. A ti cómo te llegó la la vocación? ¿A qué años? Esto que se mitifica tanto de la llamada de tú ibas por la calle y de repente una luz, ¿cómo fue? ¿Cómo fue eso? Eso como un como un enamoramiento. de pronto ves a una chavala que, que te gusta y te pones a trabajar el asunto. Pues yo cuando era pequeño descubrí una cierta inclinación no tanto a participar en las cosas de la, de la iglesia, sino a preguntarme por qué el cura de mi pueblo hacía ciertas cosas y tenía ciertos comportamientos. Yo para mí, en muchas de esas ocasiones me lo demostró, era una persona que sabía estar cercana a los problemas, a los sufrimientos de la gente del pueblo. A mí eso me gustaba y me llamaba la atención. Entonces empecé a plantearme intentar imitar esos, esos comportamientos. Mi madre sobre todo se lo tomó con muchas reservas, porque era muy joven, y no me acuerdo a los años que se tienen cuando estás en, en quinto de GED, además ahora con esto de la ESO yo me un lío pues diez, impresionante. Pues 10, 11 años. Diez añitos por ahí, ¿no? Pues con 10 años yo manifestaba esa, esa inclinación de que quería ser cura. Y mi madre siempre ha sido catequista en la, en la parroquia, era un, mi familia siempre hemos ido a misa los domingos. Yo vivía al lado de la iglesia y ella me lo manifestó después que tenía un poco miedo de que quizá fuera excesivamente influenciado. A mi padre le costó mucho ¿Tu aceptarle padre era marinero? Mi padre es marinero, era, era de marinero. decía que a un barco nunca hay que llevar un, ni un cura ni un paraguas. Te Porque llevan un paraguas. Barco? Eh, sí, hice un viaje con él, hice un viaje con él sí. pero todavía no era cura. ¿eh? <laughs> mi padre, por las noches, iba a la cama y despertábame a las 12 de la noche, a la 1 de la mañana. Llegaba y decía: Oye, Guaje, ¿y es verdad eso? Bueno, Guaje no, el Diz Neno. Oye, Neno, ¿y es verdad eso que quiere ser cura? Pero tú pensástelo bien y tal. Yo no sé qué contestaba porque estaba medio dormido. Después venía mi madre: Deja el paz al, al neno, deja al neno que duerma. Y bueno, al final, yo creo que mi padre entendió que era una, una opción de vida. Una acción de vida que a mí me hace ser feliz, que soy feliz. Y yo creo que no solo la, la ha aceptado y la ha entendido, sino que se siente orgulloso de la opción que he tomado en, en mi vida. Y te ordenaste sacerdote a los 25 años. 24. 24. Y en el peregrinar por Asturias, creo que tuviste en Candás. Cuatro meses en Candás. En Revesella. Cuatro meses en Revesella. Y ya con parroquia en. En Cabrales. Cab 8 Cabrales. Años. Hasta llegar ahora hace año. ¿Cómo llega la gente de ese año? La gente de Ciaño, para mí, es sorprendente. Sinceramente, me he encontrado con un colectivo de, de personas con un gran compromiso social, con una gran sensibilidad social, muy acogedores, muy respetuosos. Yo me siento, me siento muy a gusto allí. También me encontraba muy a gusto en, en Cabrales la gente del oriente de Asturias y sobre todo la gente de, de la montaña, yo se lo decía a ellos, digo, es que sois, sois como los picos de Europa, sois pura piedra, rocosos, duros, pero en el momento que, que atraviesas esa corteza exterior que tienen, tienen un corazón que se da y se dona constantemente. ¿eh? Bueno, tú te integraste tanto allí en Cabrales, que creo que tenías pites, sí. un chatu, que Genial, caíste sí. de un árbol, sí. y, y la de Dios, con perdón, con perdón, en este caso. con perdón. Tuve pites, tuve pollos, tuve conejos, tuve cabres, tuve vaques y las vaques. De hecho, todavía se iban pastando en el cuera. Tuve chatos que me comí. <laughs> y ahí en Cabrales habían dicho que nunca habían visto a un cura caer de una castañal. Yo no caí de una castañal, pero caí de una cerezal y no me maté de milagro. Metióseme una rama por el pantalón y por la, y por la camiseta y quedé, quedé colgando de lado, saliendo la, la rama por la parte de, de aquí atrás y acuérdame que la semana esa toda la gente me paraba por la calle decían y antes decían los viejos que nunca un cura cayó de una castañal pero ahora del Zales este de sí caen. bueno creo que incluso un día dejaste de dar misa porque se te se te escaparon o sea, los vaqueros se le escaparon les <laughs> tenía los vaques en un prado y había lo cerrado con una portilla para que no para que no salieran y tal cuando me llama un paisano por teléfono y estaba preparándome que tenía una misa en inguanzo a las a las cuatro de la tarde y debían ser las tres y pico por ahí estaba preparando para ir para la misa y a un paisano por teléfono dice oye que estaban mirándoles tus vaques con los prismáticos y tiraron la portilla y marcharon corriendo yo tuve que cambiarme de ropa ir a buscarles ir a buscarles vaques llamé a, al pueblo a Enguanzo, y dijo, oye tengo un problema escaparonse los vaques importa vos que vaya un poco más tarde a la misa no no lo primero yo lo primero tú atiende les vaques y cuando atiendas les vaques vienes a la misa